Nos vamos a hacer contacto con el doctor Marco Orellana, director del Distrito de Salud 01D03, Jirón Santa Isabel, con quien vamos a dialogar sobre la contingencia que se dio el fin de semana y que involucró a los hospitales de Santa Isabel y de Jirón. Doctor, ¿cuál fue la situación? ¿Cómo se presentó? Bienvenido, buenas noches. Tenemos un pequeño inconveniente en el retorno. Doctor, ¿nos escucha allí? Bueno, vamos a hacer. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Le consultábamos cómo resultó el plan de contingencia que se desarrolló para la desinfección del Hospital de Santa Isabel. Bienvenido. De explicar a toda la población lo que se realizó en días pasados. Se aplicó el plan de contingencia, donde hicimos una desinfección total del Hospital José Félix Valdivieso, con la colaboración de los dos hospitales. Creo que es una fortaleza que nosotros como distritos tengamos dos hospitales para poder trabajar conjuntamente. Ya sea cuando un hospital esté colapsado o viceversa, se puede trabajar de ambas formas. Como sabemos, la Red Pública Integral de Salud está compuesta por los hospitales básicos, generales y además por las unidades de primer nivel. Contándole y yéndome directamente a su pregunta, le cuento que hasta el día de hoy, a las 12 de la mañana, teníamos 9 emergencias. 3 de ellas fueron ingresos y 6 fueron pacientes ambulatorios. Los ingresos fueron debido justificadamente. Al momento puedo indicar que no ha habido ningún paciente con sintomatología sospechosa de COVID-19. Todos estos casos se están resolviendo en la Sociedad de Obreros donde estábamos funcionando en Santa Isabel. Es Contarle decir, además que el tenemos problema es estos que estos casos casos que están están controlados. controlados. Es decir, de pacientes durante este periodo de desinfección del Hospital de Santa Isabel, no vinieron acá a Girón. No vinieron acá a Girón. Vinieron nueve, solo fueron nueve pacientes. Ya. Ahora, la situación que provocó mucha preocupación en la ciudadanía gironense era justamente por la situación de los tres casos que usted nos comenta que existe en Santa Isabel. Pero usted nos manifiesta de que todos estos casos están controlados y no están dentro del Hospital de Santa Isabel. Exactamente, son tres pacientes que están con aislamiento en su casa. Ya van más o menos por el día 9 de aislamiento. Al momento están asintomáticos, están en sus domicilios. Esperemos que ya llegue el día 14 o 15 para poderles realizar la prueba que ya están curados y darles unas buenas noticias. Seguimos también tamizando. Es muy importante seguir viendo y descartando si hay casos positivos o negativos. Ya van entre 21 pruebas que realizamos, 3 positivas, 5 están en espera y están 16 negativas. Entonces esto nos demuestra el trabajo que estamos realizando nosotros como Ministerio de Salud Pública, un trabajo serio, comprometido con toda la población. Ahora, doctor, con relación a la desinfección del hospital, ¿ya concluyeron estos trabajos? ¿Ya está habilitado todo el servicio en Santa Isabel? Justamente
justamente el día de mañana vamos a comenzar a laborar normalmente, los 7 días de la semana, con todos los servicios. Vamos a comenzar igualmente a poder recibir pacientes de la Ponce Enríquez, que nosotros siempre trabajamos en microred, pacientes de donde nos mande, porque realmente el hospital se trabaja con referencias y nosotros todo lo que nos envíe tenemos que recibir. Ya. Ahora, doctor, está bien preocupación de la ciudadanía acá en el cantón Girón, si es que esta casa de salud está debidamente equipado y con el personal preparado, con todo lo necesario para afrontar una situación que quisiéramos que no llegue, pero que potencialmente podría hacerlo. Exactamente, tenemos que estar muy preparados y lo hemos hecho. Estamos ya activado el plan de contingencia en caso de tener casos confirmados. Esperemos que el día de entre hoy y mañana nos lleguen las pruebas rápidas, que vamos a tener un diagnóstico más rápido. Ya está separado en el hospital una área solamente para sintomáticos respiratorios. Luego, a continuación, está un espacio para tomar las pruebas. Y si es que en caso que el paciente es una complicación leve, le mandaremos a su domicilio a aislamiento. Si es moderado, quedará en esta sala que está preparado, y en caso de estar grave, directamente al Hospital Centinela, que es el Hospital Vicente Corral Moscoso. Nuestro personal al momento cuenta con todos los equipos de prenda de protección. Además, se está adquiriendo muchas más prendas de protección, ya que no sabemos realmente, como usted lo dice, esperemos que no. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero puede en el futuro haber casos y tenemos que estar preparados. Y además, a nuestra primera línea, a nuestro equipo de salud, tiene que tener todas las prendas de protección para así precautelar la salud de ellos. En el cantón Girón no ha habido siquiera sospecha alguna hasta el momento de este virus que haya ingresado a algún paciente. Gracias a Dios, hasta el momento no lo hemos tenido ningún caso sospechoso. Más bien debo felicitar a las autoridades, al señor alcalde, también al jefe político y a la ciudadanía, porque están haciendo su parte. Nosotros hacemos como médicos nuestra parte y la ciudadanía les toca en este momento realizar su otra parte, que es quedarse en casa y salir lo mínimo posible. Salir una persona y acudir a las verdaderas emergencias. Ya hemos visto, antes estaba lleno los hospitales, pero ahora la gente realmente está yendo cuando tiene una verdadera emergencia. El hospital está preparado, estamos listos en caso de tener este tipo de virus, y además nuestros profesionales están preparados para diagnosticar, y nuestro laboratorio, esperemos, como digo y repito, en los próximos días ya que nos lleguen las pruebas rápidas para poder tamizar de forma inmediata. El hospital de Girón, ¿cómo actuaría en caso de que haya alguna sospecha? Y la ciudadanía, ¿cómo puede hacerlo también? Claro, también llamarle a la ciudadanía, también estamos ya con telemedicina, llamando al 171, entonces ahí le va a contestar un médico, un psicólogo, donde usted le puede decir los síntomas que tiene. Ahora, como vemos, se caracteriza por fiebre, más de 38, dolor de garganta, una tos seca, y además también, aparte de haber estado en contacto con alguien que posiblemente tuvo coronavirus. Entonces, estas nos llevan a una conclusión, y si es que tenemos que irle a tomar la prueba en la casa, lo estaremos realizando, y para poder confirmar o descartar su diagnóstico. Es bastante importante la labor que estamos haciendo en todo el distrito, tamizando a las personas que son sintomáticas. Es mejor tener un caso negativo y o no un positivo que esté deambulando por la calle y contagiando al resto de personas. En días anteriores, la preocupación ciudadana se ha manifestado, dicen, persona que ha venido del exterior o de otros lugares, están en tal lugar. ¿Se ha dado la asistencia, ha acudido personal médico hacia esos lugares para verificar esa situación? Sí, conjuntamente con el jefe político hemos acudido con nuestro equipo médico. Al momento no hemos encontrado casos
Más bien, la gente siempre rumora, pero nosotros tenemos que descartar yéndonos a buscarle, pero no, al momento no hemos encontrado en el Cantón Girón. La gente más bien veo que sí está haciendo su cuarentena en la casa y eso nos ayuda bastante a nosotros al no tener un paciente positivo. Eso nos hace que no tengamos un cerco epidemiológico y que se mantenga en cero. Esperemos y agradecerles a la ciudadanía, esperamos nosotros seguir así en cero, esperamos recuperar a nuestros pacientes de Santa Isabel y esperemos por el bien de todos que sigamos así. Sabemos que es un virus bastante contagioso. También si de pronto ustedes conocen alguna persona que vino del exterior o de Guayaquil, que ahí es el foco, más bien avisarnos de inmediato para nosotros hacer la visita. No se le puede decir a la gente que no venga, pero que sí, si viene de Guayaquil, que guarde su aislamiento y que no esté saliendo. Llamar también a la conciencia que todos somos humanos, no podemos decir o porque viene de Santa Isabel, porque viene de otra parte, no podemos aislarle, no podemos ser discriminatorios. Más bien llamo a la población y a la ciudadanía de Girón, que gracias por su respaldo también, que las cosas lo entendamos bien. Trabajamos en una red pública de salud donde si es que Girón necesita ayuda, Santa Isabel lo realiza porque son los dos hospitales del distrito y viceversa. Siempre estamos trabajando conjuntamente con los directores de los hospitales, donde nos estamos apoyando. Si nosotros no tenemos algún servicio, el otro hospital lo hace y así podemos descongestionar el Hospital Vicente Corral Moscoso, que hoy en día es el Hospital Centinela, donde se están recibiendo los casos, de COVID graves. Bueno, queremos Bueno, agradecerle, queremos agradecerle. doctor Marco Orellana, por atender esta entrevista y esperamos que aquí en el Cantón Girón seguir manteniéndonos sin ningún caso, pero asimismo confiamos en lo que usted nos manifiesta de que el hospital del Cantón está preparado, está con los insumos necesarios y con el personal también debidamente equipado para afrontar la posibilidad de que podría darse un contagio. Muchísimas gracias. Para terminar, un saludo y mi agradecimiento fraterno a todo ese equipo de salud que está en pie de lucha. Así como ustedes, nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposas, somos hijos, podemos llevar esta enfermedad a nuestros hogares. Por eso, más bien, en vez de ponerse a criticarnos, esperemos contar con su apoyo y apoyarnos. No importa de dónde seamos, todos somos humanos. Y todos unidos vamos a ganarle a este virus. Y no escuchemos de fuentes que en redes sociales que la mayoría son cosas negativas, que más bien nos están enfermando, que hemos visto mucha gente que está ya somatizando los síntomas. Entonces, más bien les llamo también para que nos informemos por medios oficiales. Yo les estaré pasando la información a diario de los casos que tengamos. No tenemos por qué ocultar información. Nosotros somos Ministerio de Salud Pública, donde estamos haciendo las cosas de lo mejor para poder salvaguardar las vidas de todos los cuatro cantones que pertenecen al distrito de Girón a Santa Isabel y también darles la mano a cualquier hermano que lo necesite. Muchísimas gracias y juntos vamos a poder y juntos vamos a lograr ganarle al virus. Que así sea. Gracias Que al así sea. doctor Gracias al Marco doctor Orellana. Marco Orellana. Nosotros vamos a una pausa Nosotros vamos a comercial. una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones.